Thank you, Father. Thank you for our brother's words. Thank you for all that we've heard and shared this morning. To you be the glory, because this is your work, Almighty God. And we give you the praise for it, Lord. Continue to work in Eric's life and in all our lives here this morning. We rejoice together with him in his commitment to go forward and to reach even greater heights by your power in Jesus' name. Everybody says, amen. Amen. Thank you so much. God's peace. Gracias a todos. La paz de Dios. Se me sentaron. ¿Qué pasó? Everybody sat down. What happened? Word of the Lord this morning. La palabra del Señor en esta mañana. Glory to God. Gloria a Dios. We're going to continue exactly where we left off last week. Vamos a continuar exacto donde dejamos la semana pasada. Amen, because we couldn't get far at all. Porque no pudimos seguir hacia adelante and la semana pasada. That's fine, as the Spirit of God leads, so be it. Está bien, así como el Espíritu de Dios dirija, así sea. The same verse we used last Sunday. El mismo versículo que usamos el domingo pasado. Some things need to be repeated over and over again. Algunas cosas tienen que ser repetidas una y otra vez. Until they get into our spirit. Hasta que ellas penetran a nuestro espíritu. So let's read it out loud together. Oremos, leámoslos en voz alta. In English. Of our body. En español todos juntos. Nosotros que tenemos la cuerpo. Amen. May your word go forth with power in Jesus' name. Everybody says. Thank you, brethren. Please be seated. Pueden sentarse, hermanos. When I was growing up in the 1970s as a teenager, cuando estaba creciendo en 1970, cuando era un joven, there was a particular author and artist who was sharing his work with the world. Había un autor en particular y artista que estaba compartiendo su conocimiento con el mundo. And he did so in the name of our Lord Jesus Christ. Y él lo hizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. It's wonderful to see artists who are able to share their talents with the world in order to serve the Lord. Y es maravilloso ver a estas personas como que están artistas compartiendo su talento con las cosas del Señor. And one of the many drawings that this man created. Y muchos de los dibujos que este hombre creó. Has always impacted my heart. Y siempre impactaron mi corazón. Back in the 1970s, I actually bought the poster. Y en 1970 compré el poster. And I put it up on the walls of our youth room. Y lo puse en las paredes del cuarto de jóvenes. And we kept it there for so long that it basically faded with time. Y estuvo ahí por tanto tiempo que durante el tiempo fue su color descoloreándose. But thanks to the wonders of the internet, I can share it with you today. Pero gracias a Dios por las maravillas del internet, hoy puedo compartir con ustedes. And I share it because, as I said, it blessed me and encouraged me in my early years in Christ. Y lo comparto porque, como les dije a ustedes, me ha estimulado a mí y me ha sido de gran ánimo en mi caminar con el Señor. Because of what the drawing represents. Por causa de lo que representa el dibujo. It is a visual representation of one of the verses of the New Testament. Es una visión visual de lo que representa el Nuevo Testamento. And although it is the author's interpretation of how this event will be, y a pesar de que es una interpretación del autor de cómo acontecerá este evento, it is, in my opinion, a very accurate representation. En mi opinión, es una representación bastante cierta. And one that deserves to be front and center in our minds and in our hearts at all times. Y una que necesita ser concentrada en vuestras mentes y corazones en todo tiempo. Especially during those times that we lose loved ones. Especialmente en esos tiempos en los que perdemos seres queridos. All of us have lost loved ones. Todos nosotros hemos perdido un ser querido. Be they parents, other family, or friends. Ya sean nuestros padres, familiares o amistades. If we haven't, we will eventually lose. Y si no hemos perdido ninguno, eventualmente pasaremos por esto. There is no avoiding this. No hay ninguna manera para evitar esto. We have shared that this is the result of sin being in the world. Hemos compartido que este es el resultado del pecado estando en el mundo. Because the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. And through the sin of Adam, death entered into our world. Y por el pecado de Adán entró la muerte a nuestro mundo. And all of us have or will be touched at some point in our lives by death. Y todos nosotros hemos sido tocados o seremos tocados en algún punto de nuestras vidas por ello. As much as we want to try to avoid thinking about that. Y por más que usted quiera evitar el pensar en esto. And we are so afraid of discussing that topic.
Y nos causa tanto temor el discutir este tema. That superstitions have arisen around that subject. Que las supersticiones se levantan alrededor de este tema. And a superstition is nothing more than a false belief. Y una superstición no es nada más que una creencia falsa. But nonetheless, it is a belief. Pero aún así es una creencia. And it infects and affects everyone who holds to it. E infecta y afecta a todo aquel que cree en ello. And sometimes these superstitions appear to come true. Y a veces estas supersticiones te parecen que se hacen ciertas. There is a psychological reality known as a self-fulfilling prophecy. Hay una psicología que se dice la profecía que se cumple por sí mismo. In other words, if you believe something really, really strongly, en otras palabras, que si usted cree algo bien aferradamente, subconsciously, inconscientemente, key word here, subconsciously, y la palabra clave aquí es inconscientemente, you will do and say things, usted va a hacer y decir cosas that will make that thing happen. Que va a hacer que eso que usted está anhelando se haga realidad. And when it happens, y cuando acontece, it reinforces your belief in the superstition. Reenfuerza su creencia en la superstición. See, most people don't even discuss this. Ves, muchas personas ni siquiera discuten esto. Because of the power that superstitious beliefs have over many of our lives. Por causa del poder que esa superstición tiene en muchas de nuestras vidas. Some of them are silly. Algunas de ellas no tienen sentido. Some of them are funny. Algunas son graciosas. The whole idea that if you don't give a pregnant woman what she wants, you're going to get some sort of a bodily disfigurement. La idea es como si no le da a una mujer que está embarazada algo que desea, le va a salir un anzuelo. That's a Spanish one. She knows, see? Un anzuelo. See? That's a Spanish one. Y esa es una hispana. And guaranteed, when I say that's a superstition, y garantizado que cuando digo que eso es una superstición, there will be somebody who'll say, pero eso es verdad, yo vi que eso pasó. Alguien va a decir, that's true, because I know it happened. I have, in fact, in my family, that was a pretty strong thing. Como factor en mi familia, eso es algo bien fuerte. As it is in yours, I'm sure. Así como es en la de ustedes también, del cual estoy seguro. Because my grandma, when she gave birth to one of my uncles, porque mi abuela cuando dio a luz a uno de mis tíos, back in the 1920s, en 1920, from what I understand, por lo que puedo entender, he was a very beautiful looking baby. Él era un niño bien hermoso. And somebody passed by him. Y alguien pasó por su lado. And here it comes, a Spanish superstition. Y aquí viene una superstición hispana. Somebody said to him, God bless that baby. No, I'm sorry, they didn't say that. They said, what a beautiful baby. Alguien le dijo, qué hermoso niño. And within about a week, the baby died. Y en una semana el bebé murió. And abuela punished herself for years. Se castigó a sí misma por años. Because she said, porque ella dijo, I was supposed to say God bless him when that person praised his beauty. Yo estaba supuesto a decir que Dios le bendijese en el momento que la persona le halagó por and su belleza. And because I didn't, y porque no lo hice, that comment became the evil eye. Ese comentario se hizo el ojo maligno. El mal de ojo, as they say in Puerto Rico. Mal de ojo, you've heard that before. And that's why you notice among Spanish people, y es eso lo que usted nota entre las personas hispanas, whether they know it or are doing it because it's just an old custom by now, o ya sea que lo sepan o que lo hacen porque es una vieja costumbre hasta ahora, whenever someone says, ay, que nene más lindo, Dios lo bendiga, they do it automáticamente. Cuando alguien dice, oh, what a beautiful baby, right away say, oh, may God bless him. And be hiding behind the nice looking and appearance of that blessing, y escondiéndose detrás de la apariencia hermosa de esa bendición, is the terror of this curse coming upon the child. Está el terror de que esta maldición venga sobre esta criatura. All of which is based on a false assumption. De la cual todo es basado en una asunción falsa. But these false beliefs are so strong in many people. Pero estas falsas creencias son tan fuertes en muchas personas. That they're afraid to even challenge them. Que ellos tienen temor aún de desafiarlas. We can go on listing over and over and over. Y podemos seguir con esto listándolo una y otra vez. And not just Spanish culture. Y no solo la cultura hispana. From what I understand, por lo que puedo entender, superstition is very powerful among sports figures. La superstición es bien poderosa en las figuras de deportes. Certain baseball players need to have a certain bat or use a certain ball or certain equipment, otherwise they're inviting bad luck. Un pelotero necesita tener cierto tipo de bate para poder golpear la bola en cierta manera, o de lo contrario están invitando la mala suerte. I'm not into sports, but how many of those of you who are know this to be true? No me gustan los deportes, right? Pero ¿cuántos dicen de los que lo ven que dicen que esto es cierto? Terror of certain things.
un terror de ciertas These cosas. These are well-paid millionaire people who are shaking because of the fear of whatever it is they're scared of. Y estas son personas que cobran millones de dólares y están temblando de temor por ciertas creencias. But all those things pale in comparison when discussing the subject of death. Pero todas esas cosas fallan cuando están discutiendo el tema de muerte. Even now, me saying that some of you are cringing on the inside. Aún yo diciendo esto, algunos de ustedes están acogiéndose en su interior. Maybe subconsciously you are feeling a little uncomfortable. Tal vez inconscientemente se siente un poco incómodo. That's because you were taught. Es porque a usted se le enseñó. As I was. Como a mí se me enseñó. Whether directly or by family tradition. O ya sea directamente o por la tradición de la familia. That if you mention death. Que si usted menciona la muerte, you are calling death. Usted está llamando a la muerte. In Spanish they say exactly that. Es llamar la muerte. And that is one of the most terrifying things people experience. Y eso es algo aterrorizado que las personas experimentan. When I was a young boy, I remember my grandma was dying. Cuando era un niño, recuerdo que mi abuela estaba muriendo. She was in her late 80s. Ella tenía sus 80 años. And she was staying with one of my cousins. Y ella se estaba quedando en casa de uno de mis primos. But the doctor said she won't live much longer. Pero ya el doctor había dicho que ya no iba a vivir por mucho tiempo. So all the family from everywhere gathered at my cousin's house. Así que toda la familia se reunió en la casa de mi primo. To await, mi prima en este caso, to await the death of my grandma. Para esperar la muerte de mi abuela. I never forget because that was the first time I went to Puerto Rico in the middle of a school year, they pulled me out. Y nunca se me olvida porque fue la primera vez que fui a Puerto Rico en el medio de un año escolar donde ellos me sacaron. So I and everybody else could be there when the moment came. Para que tanto mi persona como todos los demás pudiésemos estar ahí cuando llegara este momento. And I'll never forget when she did die. Y nunca se me olvida que cuando ella sí murió. The panic that hit my family. El pánico que le dio a mi familia. The screaming, the yelling. El llanto, el grito. The pain, the el anguish. Dolor, la angustia. I'll never forget my cousin Mary beating her head against the wall. Nunca se me olvida que mi prima Mary estaba golpeando su cabeza contra la pared. As she screamed in mientras agony, ella gritaba en agonía. Because grandma just died. Porque mi abuela acababa de morir. And I never forget as well when they took her body out of the room. Y nunca se me olvida también cuando sacaron su cuerpo del cuarto. How none of the adults. Como ninguno de los adultos. Wanted to sleep in that room. Querían dormir en ese cuarto. True story. Y es cierto. They were fighting among themselves. Yo no voy para allá. Ellos peleaban entre sí mismos. I'm yo not no voy going ahí. There. Yo no. No, I'm not going to go sleep in there. Yo me en el piso, pero allá yo me I'd meto. Rather sleep on the floor, but not porque, in there. Porque ahí está la muerte esperándome. Oh, because death is waiting for me in there. And the funny thing is, he believed it. Y lo más gracioso es que ellos lo creían. They all believed it. Todos ellos lo creían. So we all had to sleep on the floor and on the couches, and everybody avoided that bedroom. Así que todos tuvimos que dormir en el piso y en los cauchos y todos evitaron dormir en ese cuarto. Supersticiones, supersticiones. We need to confront these things. Y tenemos que confrontar estas supersticiones. That song we just sang, every stronghold shall be broken. Ese cántico que cantamos, toda torre fuerte se cae. We need to confront these false assumptions. Tenemos que confrontar estas falsas asunciones. Because they keep us enslaved in chains of fear. Porque nos mantienen esclavizados en cadenas de temor. We need to confront things that we were taught. Tenemos que confrontar las cosas de las cuales se nos enseñó. Or that we absorbed. O que hemos absorbido. From wherever we got it. Ya sea de donde fuera que las adquirimos. And bring these things to the light of the Word of God. Y traer estas cosas a la luz del Señor. And in that power, every chain can be broken. Y en ese poder toda cadena será rota. But you need to know Jesus Christ for that power to activate. Pero tienes que conocer a Jesucristo para que ese poder sea activado. If you have not committed your heart to Jesus Christ. Si usted no ha encomendado su corazón a Jesucristo. If you have not publicly received Him as your Lord and as your Savior. Si públicamente no lo ha recibido como Señor y Salvador. The powers of darkness have the ability. El poder de las tinieblas tiene la habilidad. To make your superstitions turn out to be real. De hacer que sus supersticiones se hagan realidad. They do this in order to keep you in bondage. Ellas hacen esto para poderle tener atado. And because you have not yet experienced the true power of God. Y porque aún no ha experimentado el verdadero poder de Dios. Any encounter with a supernatural force. Cada encuentro con las fuerzas sobrenaturales. Or any supernatural effect of any kind. O cualquier efecto sobrenatural de cualquier clase. Fills you with terror. Le llena de temor. That's because your sins have not yet been forgiven. Y es porque sus pecados aún no han sido perdonados. But if you give your heart to Jesus Christ. Pero si usted da su corazón a Jesucristo. If you surrender to Him.
Si usted se rinde a él, you will find that all the powers of the evil one, usted va a encontrar que todos los poderes del maligno, combined together, unidos todos juntos, cannot compare, no se puede comparar, to the power of Almighty God, con el poder del Dios todopoderoso, the God, as the song says, who conquered everything, el Dios que como matamos vence todo, and is here to set you free, y está aquí para libertarle. So that's what he came to do. Eso fue lo que vino a hacer. To bring deliverance to the captives, para traer liberación al cautivo, and to those of us who are free, y para aquellos de nosotros que somos libres. The word of God calls us, la palabra de Dios nos llama, never to be in bondage again, que nunca jamás estemos en ataduras, which means that there are forces that will try to keep us in chains, lo cual significa que hay fuerzas que van a querer tenernos encadenados, and chains do not fall away by themselves, y las cadenas no se caen por sí mismas, chains need to be confronted and broken, las cadenas tienen que ser quebrantadas, and we do that this morning, y hacemos eso esta mañana. We will all one day die, todos un día moriremos, unless something very special happens, a menos que algo especial acontezca. You will one day, if you haven't already, suffer loss in your family. Usted algún día, si no ha pasado ya por esto, va a perder una pérdida en su familia. Those of you who are blessed to have your mother alive, one day she will die. Aquellos que tienen la bendición de tener su mamá viva, un día ella ha de morir. And your father will pass. Y su padre también. Others will pass. Otros también han de morir. You need to come to terms with this. Usted tiene que venir a términos con esto. The more you ignore it, mientras más usted lo ignora, the more you're afraid to confront it, mientras más temor tenga en confrontarlo, the more power that fear is going to have over you, más poder ese temor va a tener sobre usted. If your loved one does not know Christ, si su ser querido no conoce a Cristo, then the thought of them passing from this world, así que el pensamiento de ellos partir de este mundo, in that condition, en esa condición, that the Bible describes as being spiritually dead, como la Biblia lo describe, estando espiritualmente muertos, the thought of them physically dying, el pensamiento de ellos físicamente morir, while they are separated from God in their spirit, mientras ellos están separados de Dios en su espíritu, should fill you with zeal, debería de llenarte de celo, to pray all the more, para orar aún más, and to reach out to them all the more, y poder alcanzarles a ellos aún más, so they will come to know Christ, para que ellos vengan a conocer a Cristo, before that day does come, antes que llegue ese día. But if you are blessed to have your mother and father, pero si usted está bendecido en teniendo su padre y a su madre, or any other family member, o cualquier otro miembro de familia, or friend, o amistad, that comes to Christ, que viene a Cristo, then you are not to be afraid of death. Entonces usted no tiene que tener temor a la muerte. Yes, if it happens, we will feel the absence of our loved one. Sí, si aconteciese, vamos a sentir la ausencia de nuestro ser querido. The Bible does not command us not to grieve. Does la Biblia not say no that. Nos demanda de que no estemos tristes. On the contrary, it does say we are to grieve. La Biblia dice que sí, tenemos que lamentarnos. We will miss someone when they pass. Vamos a extrañar a alguien cuando muere. We will miss their company. Vamos a extrañar su compañía. We're going to miss being able to pick up the phone and speak with them. Vamos a extrañar el levantar el teléfono y hablar con ellos. Interacting with them. Interactuando con ellos. We won't be able to do that anymore. Ya no vamos a poder hacer eso. That will bring us sadness. Y eso nos va a traer tristeza. We will weep at that time. Y vamos a llorar en ese momento. For the temporary separation with that loved one. Por esa separación temporánea con ese ser querido. Before my parents died, antes que mis padres muriesen, I had to come to grips with this. Tuve que bregar con esto. I had to realize that my mother especially was extremely ill. Tuve que darme cuenta y aceptar que mi mamá estaba bien enferma. And the very thought of her dying filled me with pain. Y el pensamiento de ella morir me llenó de gran dolor. Agonizing pain. I loved her so much. Era un dolor agonizante porque la amaba tanto. And one day I realized, y un día me di cuenta, that in my love for her, que en mi amor por ella, I had become a slave to fear. Había venido a ser esclavo por causa de este amor que sentía, había venido a ser esclavo del temor. And I am a child of God. Y yo soy un hijo de Dios. I cannot and will not be enslaved to anything or anyone else other than him. Yo no puedo ni estaré en esclavitud a nada ni a nadie a menos que no sea él. So I had to use the power of my mind. Así que tuve que usar el poder de mi mente. As you can. Como usted también lo puede by hacer. By using our imagination.
usando vuestra imaginación, we can actually live a situation before it even happens. Podemos vivir una situación antes que acontezca. Athletes do this a lot. Y esto lo hacía, los atletas hacen esto a menudo. In their minds, they actually run their races. En sus mentes, actualmente ellos corren su carrera. Or they see themselves picking up a certain amount of weight. O se ven a sí mismos levantando cierto tipo de pesas. They use their brain to prepare their bodies for the eventual reality of what now they are imagining. Ellos usan su cerebro para preparar su cuerpo para cierta realidad o que en el momento están imaginándola. That is a legitimate way of dealing with situations. Y esa es una manera legítima de cómo bregar con las situaciones. You can project yourself into the future. Puede proyectarse a sí mismo en el futuro. Emotionally. Emocionalmente. So that when whatever it is that's going to come does eventually come, tanto así que cuando usted está esperando que algo venga y eventualmente llegue, you're ready. Ya está listo. Or at least you're better prepared. O por lo menos está mejor preparado to deal with whatever the situation may para be. Poder bregar con la situación que sea. I began to imagine that my mother had passed. Yo comencé a imaginarme que mi mamá había muerto. And feel right now, those of you who are listening to me in Spanish, y aquellos que lo escuchen en español, the very thought of me imagining my mother dying, el pensamiento mismo de yo pensar de que mi mamá estaba muriendo, triggers another superstition. Hace que otra activa otra superstición. The superstition of le está deseando la muerte a tu madre. Oh, you wishing for your mother to die. You see? And the minute we accept that lie, y en el momento en que aceptamos esa mentira, we feel guilty. Sentimos culpables. Oh my God, I don't want her to die. What have I done? Ay, Dios mío. And see, fear again. Fear, fear. Ay, Dios mío, no quiero fear. Que se muera. ¿Qué he hecho? Y todo este temor que sentimos. And that comes up against us. Y eso viene contra nosotros. We have to take authority over those things. Tenemos que tomar la autoridad sobre este sentir. I did. Yo lo hice. I said, I don't want her to die. Yo no quiero que ella se muera. I hope she passes 100. Yo quiero que ella dure hasta los 100. But she will one day pass. Pero un día se ha de morir. And I've got to get ready. Y tengo que prepararme para ello. Because the Bible says, porque la Biblia dice, it is appointed to everyone to die once. Está designado que todos mueran una vez. Unless something special happens. A menos que algo especial acontezca. I'll explain that something special in a minute. Y explicar eso algo especial en un momento. But let me tell you, this has got to be the longest introduction to a slide I've ever made. Y déjeme decirle que esta es la introducción más larga que he hecho en una presentación. I have been taking down this path and I'm just letting myself go with the flow this morning. Yo he estado tomando este camino y me estoy dejando ir con el fluir esta mañana. The Spirit of God is giving me a witness that's very strong in my heart right now. El Espíritu Santo me está dando testimonio en mi corazón bien fuerte esta mañana. So many of you are in bondage to superstition and to fear. Tanto de ustedes están envueltos en supersticiones y temor. Yeah, you are. Even as I'm saying it, you're like, y aún mientras lo digo, están ahí acogidos. Yep. I began to imagine mom had died. Comencé a imaginarme a mi madre muerta. As I lay in bed. Mientras estaba acostado en la cama. I imagined that she had gone. Comenzaba a imaginarme que ya se había partido. I felt the pain of the sorrow that I was going to feel. Y sentí el dolor de la tristeza que yo iba a sentir en el futuro. And after a few minutes, I realized, no, she's still here. Y en un momento le dije, no, espérate, ya está aquí. And the pain subsided. Y el dolor se and I went to her and I hugged her and I kissed her. Y fui donde ella y la abracé y la besé. And I thanked God that she was still with me. Y le di gracias a Dios que ella todavía estaba conmigo. And I did this several times. Y hice esto varias veces. So that the day when the day did come. Para que cuando llegase el momento y el día llegara. And when it did eventually arrive. Y cuando eventualmente llegó. When she was sitting in that sofa. Cuando ella estaba sentada en ese sofá. And she was having a hard time breathing. Y estaba teniendo un momento difícil para respirar. And I realized it was time to let her go. Y me di cuenta que era el momento de dejarla ir. Even with all the practice that I had had. Aún con todas las prácticas que había tenido. There was in me that thing. I don't want to let her go. I didn't want to release her. Había ese sentir en mí que no quería dejarla ir, no quería soltarla. I called my sister. Llamé a mi hermana. I wanted her to know what was happening. Quería que ella supiese lo que estaba pasando. And believe it or not, anybody, pastor or otherwise. Y créanlo o no, ya sea pastor o quien sea. We need to be reminded of things. Se nos necesita recordar las cosas. And if there's no believer in the area, y si no hubiese creyente en el área, God will use anyone. Dios va a usar a cualquiera. Even the rocks will cry out, the Bible says. Aún hasta las rocas hablarían, dice la Biblia. And my sister said to me something that I knew consciously. Y mi hermana me dijo algo lo cual yo sabía ya conscientemente. But the fear and the pain had so blinded me at that moment. Pero el dolor y me había cegado en esos momentos. She said to me, Ray, she needs to hear from you.
Rey, ella tiene que escuchar de tus labios. That it's okay that she can go if God is calling her. Que está bien que ella se puede ir si Dios la está llamando. And all of a sudden that word came and God took that word like an arrow and y de repente esa palabra vino y Dios tomó esta palabra como una flecha que penetró. I thanked her. I hung up the phone. I went to my mom and said, "Mom, if God is calling you." Le di las gracias y fui donde mi mamá y le dije, "Mami, si Dios está llamando." And I'm holding her hand, looking right at her. Y estoy aguantando sus manos mirando directo a su rostro. First I had been hugging her. Primero la estaba abrazando. But I had to let go. Pero tenía que dejarla ir. So I broke away from the hug. Así que me separé del abrazo. I held on to her hands. Aguanté sus manos. I looked her in the eye. La miré a los ojos. And she had Alzheimer's, as you know. Y como ustedes saben, ella había perdido su memoria. But I knew that I was going to be able to communicate with her. Pero sabía que me iba a poder comunicar con ella. If not with her mind, but with her spirit. Y si no con su mente, con su espíritu. My spirit to her spirit. Mi espíritu a su espíritu. Because both of us belong to Jesus Christ. Porque ambos pertenecíamos a Cristo. Both of us have the Holy Spirit living inside of us. Ambos tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. And I knew that he was there to help us. Y sabía que él estaba ahí para ayudarnos. Because Jesus called him the helper. Porque Jesús le llama a él el ayudador. And by his help. Y por su ayuda. I looked at my mom and I said, "Mom, if God is calling you to go home, it's okay." Miré a mi mamá y le dije, "Mami, si Dios está llamando que partas a su casa, está bien. I'll be fine." Yo voy a estar bien. And I was only able to say that. Y solo pude decir esto. Because I had prepared myself. Porque ya me había preparado. In the months before. En los meses anteriores. And as the Lord is my witness here. Y cuando poniendo el Señor por testigo, when mi I said those words, cuando dije esas palabras, I had never seen somebody die. Yo nunca había visto a alguien morir. Movies, that's just movies. Películas son solo películas. I had seen people already passed away. He visto personas que ya han muerto. In funeral homes. En los funerarias. But I had never seen somebody die. Pero nunca había visto a alguien morir. And I saw her at that moment. Y la vi a ella en esos momentos. When I said those words, cuando dije esas palabras, how my mother leaned back in the sofa. Mi mamá se echó para atrás en el sofá. And did something that the Bible says, but we kind of like don't even notice what it's saying. Y hizo algo que la Biblia lo dice y casi no nos damos de cuenta de lo que estamos diciendo. You'll find in the Bible the phrase that they breathed their last. Y tú vas a encontrar en la Biblia la frase que dice que dan su último suspiro. Literally, that's in the Word of God. Y literalmente esa es la palabra de Dios. And some people think that's just a poetic way of saying they died. Y algunas personas piensan que esto es una forma poética de decir que alguien muere. It is a description. Es una descripción. Because she leaned back. Porque ella se echó para atrás. She let go of my hands. Ella soltó mis manos. Took a deep breath. Tomó un último aliento. And when she breathed out. Y cuando ella respiró hacia afuera. It was the breath of someone that was so tired. Era el aliento de alguien que estaba tan cansado. And had finally been allowed to rest. Y que finalmente se le había permitido descansar. She breathed out. Y respiró. And I felt, I sensed again in my spirit. Y yo sentí en mi espíritu. When mom left. Que mami se había ido. I literally felt her leave. Literalmente la sentí. And 4 years later, my father went through the same process. Y luego 4 años más tarde, mi papá el mismo proceso. And I was ready. Y estaba listo. You need to be ready. Usted tiene que estar listo. If a loved one doesn't know Christ, you need to double your efforts to make sure they know the Lord. Si su ser amado no conoce a Cristo, tiene que asegurarse que conozca al Señor. Do not take this lightly. No tome esto liviano. Because if they die without salvation, porque si muriese sin salvación, and you have not done all that's within your power, y usted no ha hecho todo lo que está en su poder, that they can know the light of truth in Jesus Christ, para que ellos conozcan la luz y la verdad de Jesucristo, then yes, they will pass. Y sí van a morir. But God will demand from you. Pero Dios va a demandar de ti. Why you kept to yourself. ¿Por qué te lo mantuviste para ti mismo? The truth that could have made the eternal difference in their lives. La verdad que pudo haber hecho una diferencia eterna en sus vidas. I stand here today by His grace. Me paro aquí hoy por su gracia. To say that I have no blood on my hands. Para decir que no tengo sangre ninguna en mis manos. Because both mom and dad died in Christ. Porque tanto mi padre como mi madre murieron en Cristo. And although I still miss them to this very day. Y a pesar de que los extraño hasta este día. My mom died in 2004. Mami murió en el 2004. The same day that Jeffrey was, on Jeffrey's birthday was, believe it or en not. En el cumpleaños de Jeffrey, créanlo o no. On that same day, December 16th. En ese mismo día, diciembre 16. 13 years ago now, coming up soon.
13 años a cumplirse ya. My dad died in 2008. Mi papá murió en el 2008. And I still miss him to this very day. Y todavía lo extraño hasta este día. But there is something. Pero ahí hay algo. That only those who know Jesus Christ have. Que solo aquellos que conocen a Cristo lo tienen. The world cannot have it. El mundo no lo puede tener. Because sin has infected them. Porque el pecado le ha infectado a ellos. The best a worldly person, a person who doesn't know Christ, can say to you. La mejor persona del mundo que no conoce a Cristo te puede decir. My condolences. Mis condolencias. I'm sorry for you. I feel your pain. Whatever. Lo siento tu dolor. They mean well. Y ellos quieren decir algo bien. But they can't go much beyond that. Pero ellos no pueden pasar más allá de esto. Death is the great mystery for them. La muerte es un gran misterio para ellos. Some of them believe that after death there is nothing. Algunos piensan que después de la muerte ya no hay nada. They have actually made themselves believe. Y se han hecho creer a sí mismo. That death is the end. Que la muerte es el final. But the Bible declares. Pero la Biblia declara. That death is not the end. Que la muerte no es el fin. You will never. Usted nunca. Never cease to exist. Nunca dejará de existir. You a million years from today. Usted a partir de millones de años a partir de you ahora. You will be alive. Usted va a estar vivo. You will be conscious. Y usted va a estar consciente. Somewhere. En algún lugar. The somewhere you need to decide. En algún lugar usted es el que tiene que decidirlo dónde. You can either spend somewhere eternally separated from the God who made you. Tal vez usted pase, esté en ese lugar donde esté eternamente separado del Dios que le hizo. Or you can come to Jesus Christ. O puede venir a Jesucristo. And spend eternity. Y pasar la eternidad. With him. Con él. That's your choice. Ese es su escoger. And those that pass. Y aquellos que mueren. In Christ. En Cristo. There's something wonderful waiting for them. Hay algo maravilloso esperando por ellos. And that's what that picture was all about. Y es ahí donde está ese cuadro. What picture am I talking about? Finally, ¿de qué cuadro estoy hablando? Finalmente. Finally, he gets to it. My God. Finalmente. I'll say it for you. Like, oh my goodness. Tell us already. Hey, don't blame me. I'm just following them, following the Lord's guidance here. You know. This is the ultimate build-up. Esto es lo último que he edificado. What I'm referring to is this one. Pero me estoy refiriendo a este cuadro. Artist's name was Jack Chick. El nombre del artista era este nombre. He has since passed himself to be with the Lord. El mismo partió para estar con el Señor. But many years ago, when I was only a teenager, he drew this. Pero muchos años atrás, cuando era un joven, él pintó esto. And for those of you who may not be aware, y para aquellos que pueden que no estén al tanto, this is a visual representation. Esta es una visión representada of that verse in Scripture. De este versículo en las Escrituras. And there's the Bible. The whole Bible is fantastic. The whole Bible is fantastic. Y toda la Biblia es fantástica. But this is one of the most fantastic parts of the word. Pero esta es una de las partes más fantásticas de la palabra. Because this verse says. Porque este versículo dice. That there is coming a day. Que va a venir un día. When something like this is going to happen. Donde algo como esto ha de acontecer. Of course, that's a graveyard. Por supuesto, obviously. Que esto es un sepulturero. Okay, but you notice that some of the graves y se van a dar cuenta que algunas de las tumbas are opening. Están abiertas. And look, you can see figures, can't you? Y van a ver figuras, see? ¿No? Up, there's another figure over there. Miren aquí. Something is happening. Algo está pasando. What is this? ¿Qué es esto? Well, what is this? What do these verses say? ¿Qué es lo que está diciendo esto? These verses say this. Este versículo dice esto. The dead in Christ will los muertos en Cristo resucitarán. Rise. En español, resucitarán. I mean, just saying that, this is amazing. Y solo el decir esto es sorprendente. I'm telling you today. Les sigo hoy. And I remind you again. Y les recuerdo una vez más. That there will be a day. Que va a haber un día. When this picture. Cuando este cuadro. Will become a physical reality. Se va a ser una realidad física. The graves of every man and woman who's committed their heart to Jesus Christ while they lived. La tumba de cada hombre y mujer que recibió a Jesucristo mientras ellos vivían. Will be opened. Va a ser abierta. Jesus said it himself. Jesús lo dijo a sí mismo. He said the hour is coming. Dijo la hora viene. When the dead shall hear the voice. Cuando los muertos oirán la voz. Of the Son of Man. Del hijo del hombre. And shall come forth. Y han de salir fuera. Here, they're coming forth. Y aquí ellos están levantándose. One day, that's going to happen to my mom.
En un día esto va a pasar a mi madre. That's going to happen to my dad. Y a mi papá. In faith and belief of that. Y en fe y creyendo en esto. When my mother's casket was here, right here in this sanctuary. Cuando el ataúd de mi madre estaba aquí en el santuario. Just before they closed it. Antes que lo cerraron. I took an 8x10 color picture of myself and her. Yo tomé una foto donde estábamos ella y yo de 8x10. I'm giving her a kiss. Donde estoy dando un beso. In the picture. And I put the picture right on her chest. Y puse el cuadro ahí sobre su pecho. And I closed the casket. Y cerré el ataúd. A sister came to me and said, "Hermano, ¿qué usted ha hecho?" Y vino una hermana y me dice, "Oh, brother, what have you done?" Usted se enterró también con ella. Oh, you bury yourself with her. There it is again. Y ahí está. Usted se está deseando la muerte. See, there it is again. You're wishing to die yourself. I said, no. Dije, no. I'm not in the casket with her. I am not in the casket. No estoy en el ataúd con ella. I'm right here. Hello. Yo estoy aquí. I put that picture there. Yo puse ese cuadro ahí. Because I know the day is coming. Porque yo sé que el día viene. When mom is going to wake up out of that situation. Cuando mami se va a levantar de esa situación. She is going to rise again. Ella se va a levantar de nuevo. And whether you don't like it, I'm sorry, sis, but I want the first thing for her to see. Y aunque a ti no te guste, hermana, lo siento, pero yo quiero que lo primero que ella vea is her and me together in that picture. Es ella y yo juntos en ese cuadro. It means a lot to me, and I know it's there. Eso significa mucho para mí, yo sé que está ahí. By the way, I also buried with her the ashes of our cat. También sembré, enterré las cenizas de nuestro gato. I'm not saying the cat's going to resurrect. No estoy diciendo que el gato vaya a resucitar. But you never know, so I put it there anyway. You never know. Hey, I'm not saying he is. I'm not saying, no, not a doctrine, not a doctrine. No, this is my personal, perhaps. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. No es una doctrina, es mi creencia personal. But whether my cat resurrects or not, resucita mi gato o no, my mother will. Mi mamá lo va a hacer. My father will. Mi padre lo va a hacer. Your loved ones will. Sus seres queridos lo van a hacer. If they were in Christ. Si ellos estaban en Cristo. But notice it says they're going to rise first. Pero nótese que dicen que se van a resucitar primero. Do not ignore that word. No ignore esa palabra. It says it in Spanish, primero, first. They will go first. Ellos van a ir primero. This will happen, this experience will happen to them first. Esta experiencia va a acontecerle a ellos primero. Of course it has to happen first. Y claro que tiene que pasar primero. Because they are physically dead. Porque físicamente ellos están muertos. They are with the Lord right now. Ellos están con el Señor ahora. The Bible says, absent from the body, la Biblia dice es ausentes del cuerpo, present with the Lord. Presentes con el Señor. So my mom and dad and your loved ones in Christ are walking with Jesus right now. Así que mi mamá y mi papá y sus seres queridos están caminando con Jesús ahora mismo. They're not in the coffin. Ellos no están en el ataúd. When I visit my parents' grave in St. Raymond's, cuando visito las tumbas de mis padres en el cementerio de St. Raymond, I never look at the grave and talk to my mom and dad. Yo nunca miro a la tumba y le hablo a mi padre y a mi madre. As if they were in the coffin. Como si estuviesen en el ataúd. Some people do. Algunas personas lo hacen. Again, superstition. Nuevamente supersticiones. You think your loved one is buried there. ¿Tú crees que tu ser querido está enterrado ahí? They're not. Pero no es así. Their body is there. Su cuerpo está ahí. They are not. Pero ellos no. If they died in Christ, si ellos murieron en Cristo, they are with Him. Están con Él. If they died without Christ, si murieron sin Cristo, then it's a very painful time for you to go to that grave. Entonces es un momento doloroso para usted para ir a esa tumba. Point being, the dead in Christ will experience this incredible moment. El punto es que los muertos en Cristo van a tener esta experiencia increíble. What's happening here? ¿Qué está pasando aquí? And whatever is happening here, y lo que está I mean, obviously aquí, they're rising. We get that. Obviamente están siendo resucitados. But this is not some sort of a zombie movie. Y esto no es un tipo de película de personas sonámbulas. Our young people have been exposed to all this zombie stuff. Nuestros jóvenes han sido expuestos a todas estas cosas de personas sonámbulas. Nah, somnámbula. Zombies in Puerto Rico. Los zombies, right? That started back in the 1950s, actually. Night of the Living Dead. Como en la película esta de los muertos vivientes. And Hollywood fills our brains with all this fantasy. Y las pantallas de teatro nos llenan nuestro cerebro con todas estas fantasías. Of people who are dead coming out and wanting to eat people. De los muertos saliendo. Michael Jackson made millions off of his video, right? Michael Jackson hizo millones con esta película de Thriller.
It's all fantasy, people. Todo es fantasía, hermanos. But since we never think about these things, pero como nunca pensamos en estas cosas, we accept what we see on the screens, aceptamos lo que vemos en las pantallas, subconsciously, inconscientemente, as if that was true. Y pensamos como si eso fuese cierto. These are not zombies, people. Y estas no son personas sonámbulas, hermanos. These are people who died in Christ. Estas son personas que han muerto en Cristo. Who are being resurrected, rising up. Las cuales están siendo resucitadas y siendo arrebatadas. Wow. And whatever's happening to them. Y lo que le está aconteciendo a ellos. Is happening to them first. Le está pasando a ellos primero. Which means that what's happening to them. Lo cual indica que lo que le está pasando a ellos. Is also going to happen. También ha de pasarnos. To another group of people. A otro grupo de personas. In fact, the Bible literally says about these. Ahora, la Biblia literalmente dice acerca de esto. Something like this is going to happen. Que algo así es que va a acontecer. They are spirits. We're all spirits here. Ellos son espíritus como todos nosotros somos espíritus. We're inside of our bodies. Estamos dentro del cuerpo. The dead in Christ are no longer inside their bodies. Los muertos en Cristo ya no más están dentro del cuerpo. But on that day that we're talking about. Pero en ese día del cual estamos hablando. Their spirit and their bodies are going to reunite. Su espíritu y su cuerpo se van a reunir. That is the essence of the resurrection of the dead. Esa es la esencia de la resurrección de los muertos. And this is one of the doctrines of the milk doctrines that are given to new believers, that are supposed to be given to new believers. Y esta es una de las leches de la doctrina de la leche que está supuesto darse a los creyentes. So that they can learn early on in their Christian life, para que ellos puedan aprender desde bien temprano en su caminar cristiano, that death is not going to have the final victory. Que la muerte no va a tener una victoria final. Because the Bible promises that's going to happen to everyone who dies in Christ. Porque la Biblia promete que esto va a acontecer a todo aquel que muere en Cristo. Yes, from heaven they will descend and be reunited with their bodies. Y si desde el cielo van a ser enviados a que sean reunidos con su cuerpo. Now, those people who are alive when this happens. Ahora, aquellas personas que estén vivos cuando esto acontezca. Those who are in Christ. Aquellos que están en Cristo. Physically still in their bodies. Físicamente aún en sus cuerpos. When this day comes. Cuando venga este día. Obviously, we do not need to be reunited with our bodies. Obviamente no vamos a tener que ser reunidos con nuestros cuerpos. Because we are still going to be inside our bodies. Porque aún vamos a estar dentro de nuestros cuerpos. How many get that? ¿Cuántos reciben esto? The people who have died need to come and get their bodies. Las personas que han muerto tienen que venir y retomar su cuerpo. And so they rise first. Así que ellos se levantan primero. But all of this is not happening over a couple of hours. Pero todo esto no va a acontecer en unas horas. The Bible says. La Biblia dice. That this is going to happen. Que esto va a acontecer. In a moment. En un momento. And in case we didn't get the meaning of moment, y en caso que no tengamos el significado del momento, it adds, añade, in the twinkling of an eye, en un abrir y cerrar de ojos. How long does it take your eye to blink? ¿Cuánto tiempo le coge su ojo para pestañear? Well, in the time it takes for our eyes to do one blink, así que el momento en que toma que nuestro ojo pestañee, millions of people who have died in Christ, millones de personas que han muerto en Cristo, will descend from heaven, van a ascender de los cielos, reunite descender de los cielos, with their bodies, reunirse con su cuerpo, and rise from the dead, y levantarse de entre los muertos. But wait, that's only half the things that are going to happen that day. Pero espérate, eso es más que mitad de lo que va a pasar en ese día. Because when they rise up, porque cuando ellos se levanten, those who are alive, aquellos que están vivos, those who are still inside their bodies, aquellos que aún están dentro de su cuerpo, when this day comes, cuando este día venga, we who are alive, nosotros los que estamos vivos, and notice even Paul said we, notice que Pablo dice nosotros, los que vivimos, nosotros, we, it's because this is the hope. Y es porque esta es la esperanza of every believer in Jesus Christ, de cada creyente en Jesucristo, because we accept the biblical teaching, porque aceptamos la enseñanza bíblica, that even though the Bible declares that it is appointed unto everyone to die once, porque a pesar de que la Biblia señala que está asignado a que todos mueran una vez, God by his sovereign power and authority has decreed, Dios por su poder y soberanía y esa autoridad ha declarado, that there will be, que habrá, one generation of people, una generación de personas, that will never physically die, que nunca físicamente han de morir. Bendito Dios. Oh, let that sink in. Gloria a Jesús. Deja que eso penetre. Every believer has that hope.
Todo creyente tiene esa esperanza. Even Paul had that hope. Aún Pablo tenía esa esperanza. He said, "We who are alive." Dijo, nosotros los que estamos vivos. Paul passed away. Y Pablo murió. He never reached this realization while he was still in his body. Él nunca alcanzó esta realidad mientras estaba en su cuerpo. He will one day descend and be reunited with his body too, like every other believer. Él un día ha de descender y reunirse con su cuerpo como todo creyente. But while he lived on this earth, pero mientras vivió en esta tierra, he held on to that hope. Él se aferró a esa esperanza. And in his case, y en su caso, in the case of millions of others, y en ese caso como millones de otros, perhaps in your case and in mine, tal vez en su caso y en el mío, we will also have to pass through the gate of death. Tal vez nosotros también tendremos que pasar las puertas de la muerte. And in that case, our hope will not be that we will not die. Y en ese caso, nuestra esperanza no es que no moriremos. But our hope will be that we will experience that reuniting with our bodies, pero nuestra esperanza va a ser que vamos a estar reunidos con nuestro cuerpo, which is the hope of every follower of Jesus Christ, la cual es la esperanza de todo seguidor en Cristo Jesús. But since we do not know the day or the hour of his return, pero como no sabemos ni el día ni la hora de su retorno, you are allowed and you are encouraged in the word, a usted se le permite y es estimulado en la palabra, to harbor the hope, de aferrar a cosechar esa esperanza, that you will be perhaps one of those que tal vez usted sea uno de estos who will be alive, que va a estar vivo. But we will not have to, if that's us, si ese fuéramos nosotros, or if it's our children or our grandchildren, o fuera nuestros niños o nuestros whoever nietos, that generation is, cualquiera que sea esa generación, when that day comes, cuando ese día venga, as I said, they will not have to reunite with their bodies, como dije, ellos no van a estar reunidos con su cuerpo, but they will be, pero ellos van a ser, here's the word, y aquí está la palabra, harpazo, that's a Greek harpazo word. Y esta es una palabra griega. I left it in Greek for a reason. Y la dejé en griego por una razón. Because I want to emphasize further what happens on that day. Porque quiero enfatizar a profundidad lo que va a pasar ese día. The dead get two things happening. A los muertos le pasan dos cosas. The dead get reunited with their bodies. Los muertos se reúnen con sus cuerpos. And then something else happens. Y luego otra cosa pasa. Those who are alive, aquellos que están vivos, again, don't need to reconnect. Nuevamente no tienen que reconectarse. But something happens to us. Pero algo pasa a nosotros. Harpazo happens to all of us. El harpazo nos pasa a todos nosotros. To those who died, aquellos que murieron, and to those who are alive, y aquellos que están vivos, this will happen. Esto ha de pasar. And what does that word mean? ¿Y qué significa esta palabra? Memorize this, keep it with you for the rest of your days. Memorícese en esto y manténgalo con usted para el resto de sus días. Our hope in Christ. Es nuestra esperanza en Cristo. And the word hope in the Bible does not mean maybe. Y la palabra esperanza en la Biblia no quiere decir tal vez. The word hope in the Bible means absolutely, positively. La palabra esperanza en la Biblia quiere decir absolutamente y positivamente. This will happen. Esto ha de acontecer. If you're in Christ, one day you and I together will be. Si usted está en Cristo, usted y yo una vez seremos. This. Esto. Amén, aleluya. Ah. Gloria a Jesús, aleluya. The word for harpazo is caught up. La palabra harpazo quiere decir arrebatados. That word is a very graphic word. Y esa palabra es una palabra bien gráfica. Okay, and I like the Spanish better than the English on this one. Y me gusta mejor el español que el inglés. Because in English, caught up means to simply be, you know, just caught. That's good, you know, okay, caught. Okay, en inglés es simplemente como simple. Grab toman it, y ya está. You know, you grab something that fell and you. Se cayó algo y lo that's levantaste true. Y ya está, y es cierto. But in Spanish, pero en español, the word arrebatados, esta palabra, as every other word in Spanish that I'm aware of, como otra palabra, como cualquier otra palabra en español que estoy al tanto, has a greater punch to it. Tiene como un significado más profundo en ello. All due respect to English. All due respect. Con todo respeto en inglés. But there are some things that Spanish has you beat. Pero hay algunas cosas que en la lengua española tiene. It just does. Único. You tell somebody, "I love you." It sounds wonderful. Le dice, ay, qué bueno. Te quiero. But when you say, bueno, "Te amo." Dice, oh, te amo. Gloria a Dios. Hey, they don't call them the romance languages for nothing, Spanish, French, Italian, all those. Español, francés, italiano. You know, come on. Husbands, whisper in your wife's ear so often, te amo. Esposo, dile, susurrale en el oído a tu esposa, te amo. Seriously, watch them melt like butter. Y vea cómo se derrite como mantequilla. Ay, me ama. Ay, qué lindo que me ama. Oh, he loves me. Oh, how nice he loves me. Oh, you're my precious, wonderful. And I, this is so, oh, he sounds so wonderful.
Ay, tú eres, tú eres mi preciosa petal de rosas. Tú eres. Ay, right, sure, sure. Teach your kids Spanish, man. Give them a blessing, boy. Enseñar a tus hijos español, dale esta bendición. So I can't wait to hear the testimonies of wives saying, "Ay, como él me habló el domingo, pastor. Él me habló el domingo esa noche. Él me derritió esa noche. Me puso de vuelta. Gloria a Dios. Go ahead and do it. Make me melt with those words. Make her happy. Gloria a Dios. But here the word makes us happy. Pero aquí las palabras sí pasan. Because of all the words that could have been used to describe this event. Porque en todas las palabras que se pudieron usar para describir este evento. Harpazo. Arrebatados. The word harpazo, la palabra harpazo en griego, is best translated by this one. Se traduce mejor así, en esta which manera. Means not simply to catch something that's sino simplemente no. El tomar algo, levantar algo que se cayó. It means to grab something. Significa el tomar algo. Agarrar, right? Mm-hmm. Tomar algo. Arrebatarlo. It has the idea of force. Y esa es la idea de la Me fuerza. Lo arrebató de las manos. Oh, he took it out of my hands. And that's the picture of the New Testament. Y ese es el cuadro del Nuevo Testamento. That the day will come. Que el día ha de venir. That the dead rise. Que los muertos se levanten. And at that moment, y en ese momento, they with those alive in Christ, que ellos y aquellos que están vivos en Cristo, will experience, van a experimentar, being taken by force. El ser arrebatados, tomados por fuerza. Boom. Gloria a Dios. Now, who's taking us? ¿Para quién es que nos va a tomar? I've said it before. Lo digo anteriormente. I have no shame and I have no problem saying it. No tengo vergüenza ni tengo ningún problema. And I'm telling you so when it happens you don't freak out. Y le digo a ustedes para que cuando acontezca no se temoricen. There is life on other planets, trust me. Hay vida en otros planetas y esto sí, créame. Yep, there are other beings out there, trust me. Hay otros seres allá afuera, créame. And if ever there's an announcement made, we have made peace with aliens, don't go crazy. Si algún día anuncian que hemos hecho paz con estas, because I already told you before it ever happened. No se vuelva loco porque ya le estamos diciendo antes. And we're being recorded. I am being recorded. Y estoy siendo grabado por esto. But as nice and as fun as that's going to be to meet people from other planets or systems or whatever. Pero así tan bueno y divertido que va a ser conocer personas de otros planetas. They're not the ones taking us. Ellos no van a ser los que nos van a llevar a nosotros. Somebody else is taking us. Alguien más es que nos va a llevar a nosotros. Who is reaching out and going like this? ¿Quién es el que va a alcanzar y nos va a arrebatar a nosotros? And why does he have to pull. ¿Por qué tiene que arrebatarnos? It isn't a sweet little come and we float up like no. Es con una palabra suave, oh, ven, we're not floating up like vamos snowflakes. Flotando hacia arriba, no. Here I come. Oh no, baby, we're being boom. Va a haber un arrebato. Why? Who's doing it? ¿Por qué? ¿Quién es el que lo está haciendo? Well, we're together with them and here's who's doing it. Pues estamos junto con ellos y aquí está el que lo está haciendo. Look, here it is. Gloria a Dios, aleluya. To meet the Lord. Oh, that para is. Recibir al Señor. Who can say that I'm going to meet the Lord? ¿Quién puede decir yo voy a recibir meet al Señor? Meet him. You're going to know him. Con él, conocerle a él. If you die before this happens, si muriese antes que esto pase, you'll meet him in spirit. Pues lo va a ver en espíritu. It's fantastic. Y es fantástico. It's wonderful. Es maravilloso. But it's not going to be sufficient. Pero no va a ser suficiente. You are a spirit. Usted es un espíritu. That was created to live in a body. Que fue creado para vivir en un cuerpo. When we are outside of our bodies, cuando estamos fuera de nuestros cuerpos, we are not complete. No estamos completos. Angels are spirits. Ángeles son espíritus. They do not need physical bodies. Ellos no necesitan cuerpo físico. They can take the appearance of physical bodies. Ellos pueden tomar la apariencia de un cuerpo but físico. But the Bible says that angels are spirits. Pero la Biblia dice que los ángeles son espíritus. Flames of fire. Son llamas de fuego. They are complete. Ellos están completos. When we die and leave our bodies, cuando nosotros morimos y salimos de nuestros we cuerpos, are not complete. No estamos completos. That's why when Jesus comes, es por eso que cuando Jesús venga, with him come the spirits of every saved person throughout all history. Con él viene el espíritu de toda persona que ha sido salva a través de la historia. They are reunited with their bodies. Son reunidos con su cuerpo. They are risen up with bodies. Ellos son cuerpos levantados. Does it matter if the body is nothing but dust? Y no importa si el cuerpo es solo polvo. By the power of his word. Por el poder de su palabra. The very dust of the ground will gather. El mismo polvo de la tierra se reunirá. The people who died and are buried in sea, the Bible says that the sea will bring forth its dead. Las personas que murieron en la mar, la Biblia dice que la mar traerá para sí sus muertos. Science has proven.
La ciencia ha probado that matter is indestructible. Que la materia es indestructible. Even if you burn it, aun si la quema, it exists in some form in this universe. Existe en una cierta forma en el universo. The atoms and the molecules of every person that ever lived. Las moléculas y los átomos es en toda persona que ha vivido. They're still in this world. Están en este mundo. In some way, fashion, or form. En una manera, forma o manera. And on that day. Y en ese día, when the Son of Man speaks His word, cuando el Hijo del Hombre hable su palabra, the molecules, the atoms are going to come together. La molécula, los átomos van a estar todos from juntos, wherever they are, de donde quiera que sea que and they're going to form the body of that loved one who died in Christ. El cuerpo de ese ser querido que murió en Cristo. But next week we'll talk about that body more. Pero la semana que viene vamos a hablar más. It's de este not going to be the same sick old body that they had when they died. No va a ser el mismo cuerpo enfermo y viejo que tuvieron cuando murieron. It's going to be a new body. Va a ser un nuevo it's cuerpo. Going to be a glorious body. Va a ser un cuerpo glorioso. And those who are alive on that glorious day, y aquellos que estén vivos en ese día glorioso, our bodies will likewise be transformed. Nuestros cuerpos también serán transformados. When we are caught up with those who rose again into the presence of the Lord, cuando seamos arrebatados con aquellos que resucitaron también a la presencia de Dios, we will meet Him now complete. Vamos a conocerle ahora a él completamente. We spirits in our new bodies. Nuestro espíritu en cuerpos nuevos. We will meet the Lord. Vamos a encontrarnos con el Señor. What does the word say? ¿Qué dice la palabra? In the air. En los aires. You're gonna fly one day. Así que va a volar un día. We're gonna fly one nosotros day. Nosotros volaremos un día. Our time is up here, and once this happens, we'll be with Him forever. Y cuando esto acontezca, estaremos con él you por heard siempre. That? Forever. ¿Oyeron esto? Por siempre. That's what He said to the disciples. If I go, eso es lo que le dijo a los discípulos. Si yo me fuese, I will come again. Yo voy a venir otra vez. And I will receive you to myself. Y te voy a recibir a mí mismo. That where I am, Jesus said. Para que donde yo esté, dijo Jesús. There you may be also. Vosotros también estéis. Forever. Por siempre. I have to leave it here because we still have communion and stuff. Let me just finish with one last point. Y déjeme terminar con este último punto. And we'll pick up on this next slide next Sunday by the grace of God. Y el domingo que viene seguiremos. Remember that? Con esto. Next week. But let me tell you this. Ahora déjeme decirle esto. Why the grab? ¿Por qué el arrebatamiento? Why does He have to grab? ¿Por qué tiene que arrebatarnos? People don't realize this. Porque las personas no se dan cuenta de esto. And I'll tell you in 2 minutes flat. Y le digo esto en 2 minutos. The Bible teaches la Biblia enseña that because of sin, que por causa del pecado, this whole world, todo este mundo, currently, temporarily, actualmente y temporariamente, is under the authority of Satan. Está bajo la autoridad de Satanás. We battle principalities, powers, all the demonic poderes forces, principales y todas fuerzas demoníacas. And the Bible specifically says, y la Biblia específicamente dice, that those powers are in the air, que esos poderes están en los aires, in the clouds above us. Están ahí en los aires. The headquarters of demonic authority are in the skies above you. Los cuarteles principales de las fuerzas demoníacas están en los cielos and, sobre usted. And from those heights they watch you. Y de esas alturas ellos están mirando. And they study you. Y te están estudiando. To see how best to attack you. Para ver cómo mejor te pueden atacar. They see where you go. They see what you do. Para ver a dónde vas, a ver lo que haces. In order to know how to tailor their attacks. Para saber cómo ellos procesar su ataque. So that when they hit you, they know they're going to hit you where it hurts. Para cuando te golpeen, ellos saben que te golpean donde te duele. And we're surrounded by that every day. Estamos rodeados de esto todos los días. Jesus taught us to pray every day, deliver us from the evil one. Jesús nos enseñó a orar, líbranos del maligno. If you don't pray this prayer, you're being very foolish. Si tú no haces esta oración, eres bien tonto. Because you need that protection of God's hand over you. Porque necesitas esa protección de la mano de Dios. If you're sending your kids to school without blessing them and praying for them, shame on you. Si estás enviando a tus niños a la escuela sin orar por ellos y bendecirles, debe darte vergüenza. They need to go to school every day after mom and dad or whoever's raising them has prayed protection over their lives. Ellos deben de ir a la escuela con la oración de que sea que lo está cuidando con protección en su vida. I don't care how tired you are, you stretch that hand and you put your hand on their head. Protect my son, protect my daughter. No me importa cuán cansado tú estés, tienes que extender tu mano y decir, protege a mi hijo o a mi hija. And don't pass the responsibility down. Let mom and dad, if you're together, do it together.
Y no pasen la responsabilidad de los otros. Si los padres están juntos, háganlo juntos. If one can't because they're working, let the other one fill in the gap. Si uno no puede hacer porque está trabajando, que el otro llene el espacio. If you're raising your grandkids, you do it. Si está usted criando sus nietos, usted lo hace. If you have adopted kids, they're your kids, you do it. Si tienen niños adoptados, son sus hijos, usted Don't lo hace. Don't send them out there. No los envíes allá Without fuera. The protection of God Almighty over them. Sin la protección del Dios divino sobre ellos. And don't you go outside by yourself either. No vaya usted para afuera sin protegerse. We go también. Out those doors, we go out to fight. Vamos allá afuera esas puertas a pelear. Principalities, powers, Principados, poderes, spiritual forces of wickedness. Fuerzas espirituales de maldad. Raise the shield, take out levanta the sword. La bandera, levanta ese escudo y saca la lanza. Fight! Y ataca, gloria fight! A Dios, y pelea. None of this. Ay, yo no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? Tú estás peleando. Dice, levántate a pelear. Lucha. Pelea. Fight. Tanto ñe, ñe, ñe. Deja el ñe, ñe, ñe. Él es un guerrero. Él es guerrera. A pelear en el nombre del Señor. Oh, I feel so sad. Sad. Well, get up and fight that sadness. Bring out that sword. Saca esa espada. I'm not going to be sad today. Yo no voy a estar triste hoy. The joy of the Lord is my strength. No, del Señor and you es mi fight fuerza. The negativity. You fight the dark thoughts. You resist the evil. You beat them at their own fight. You have the victory. Tú tienes la victoria. But you've got to fight. Pero tienes que pelear. No one can fight that for you. Nadie puede pelear por ti. Fight for yourself. Pelea por ti mismo. And if you need help, ask for help. But don't you dare put your sword down. Pero si necesita ayuda, pide ayuda, pero no bajes tu espada. But the day will come, and this is pero it. El día de venir. When Jesus says, okay, this is the end. Cuando Jesús diga, ya, este es el fin. No more fighting. No más pelear. No more need for battles. No más necesidad de batallas. I'm coming to take my people home. Vengo a llevarme mi pueblo a casa. You know what's going to happen on that day? ¿Sabe qué va a pasar en ese día? Next week we'll give some more, but the Bible said the trumpet shall sound. La dice que la trompeta ha de sonar. There will be a trumpet that will blow. Va a haber una trompeta que ha de sonar. And the Lord himself will descend from heaven. Y el Señor mismo será enviado del cielo. You know what the Bible says? ¿Y sabe qué dice la Biblia? He descends from heaven with a shout. Que desciende del cielo con un grito. Jesus is going to shout. Jesús va a gritar. And in Revelation we hear what he shouts. Y en Revelación se dice cuando él grita. Come up hither. Sube acá. And when he says those words. Cuando dice esas palabras. And the dead rise. Y los muertos resucitan. And the living are transformed. Y los que están vivos están transformados. And we're taken up by force. Y estamos llevados allá por fuerza. The reason there needs to be force. Because all of this is going to happen in the face of Satan himself. En la faz de Satanás mismo. All his forces are in the clouds. Todas sus fuerzas están en las nubes. Well, Christ is going to meet us in those clouds. Y Jesús se va a encontrar con nosotros en las nubes. And those demonic forces are going to say, no, you can't take them. Y esas you can't take them. Van a decir, and no he's going to say, y él va a decir, say what? ¿Qué? ¿Qué, qué? That's the way. Ushers, stand for the children. Let's all stand. Yeah, busque los niños, pónganlos de pie. Hallelujah. These are my people. Come. And we will meet him face to face. And Satan and all his legions are going to have to back away. They'll be in the first row seeing the transformation of God's people. And they're going to have to say, we lost them. All those battles we did, all those temptations we threw at them, all those things we tried, we lost. They're gone. They're with him. Let's get ready for that day.